otra hermosa canción del repertorio de música venezolana. Un merengue venezolano, un merengue a 5 octavos. Obviamente lo toqué con uno de los ritmos que yo uso, el que a mí más me agrada. Recordemos que hay muchas formas de tocar este ritmo. Te invito a que lo busques para que veas que vas a encontrar más de 2 formas de cómo tocar este ritmo. Pues aquí también podemos observar las repeticiones, recordemos las doble barras, las casillas, el asigno, el coda, bueno, el coda no está aquí, pero aquí tenemos bastantes repeticiones. Tenemos las doble barra con 2 puntos, tenemos las casillas, tenemos el dasigno. Obviamente pude encontrar una forma de capturar la pantalla, el video del programa, para que pudieras ver de mejor manera cómo se mueve la canción dentro de la partitura. O mejor dicho, cómo deberías tú leer la partitura. Porque es algo muy curioso. Es como leer un libro. Primer compás, segundo compás, tercer compás, perfecto. La cuestión es que pues entre las canciones se vuelven un poquito más complejas, tienen más acordes, tienen más partes, tienen más repeticiones. Entonces es un poquito más difícil de leer. Esta opción de tener el video pues nos ayuda un poco. Dime en los comentarios si te parece mejor este video. Obviamente me faltó hacerle un poquito más de producción. Si te fijas en los videoguías, antes usaba otra herramienta que ya no la puedo usar. Y pues lograba hacer la captura del video. Tenía otras producciones. Puedes observar los videos y ver si así como está te parece bien. Si puedes usar, si puedo colocar como lo hacía antes, lo voy a intentar. Pero espero que esto te ayude. Como siempre, cualquier duda me lo puedes dejar en los comentarios. Si quieres las canciones o el material, el método, puedes dejarme un comentario con tu correo aquí o en Instagram. Y con mucho gusto te lo haré llegar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, si te gustó, dale like, comparte, suscríbete, dale a la campanita y hasta luego.